Leo, 70% hecho consumado. ¿Y ahora? Bueno, ahora trabajar en la noche y poner un auto rápido, que ya sabemos que lo tenemos en condición de pista seca. Lo más difícil lo pasamos, una condición tremendamente dura para Antonino, estar parado en boxes y tener que cambiar la goma, justo se larga a llover antes de salir a clasificar. Y bueno, él demostró por qué lo elegimos, ¿no? Un temple enorme, el hombre de hielo, que le digo yo, estuvo muy tranquilo en todo momento. Me entregó el auto sano con una vuelta rápida y poder salir a tirar todo. La verdad que es una pole que voy a disfrutar por mucho tiempo por la condición en que se dio y también por los rivales y la diferencia que tuvimos salir a descontar. Aparte la incertidumbre que se vivió, Tanito, ¿no? Sí. Nosotros sabemos que tenemos un auto rápido en seco y rápido en mojado. En condición intermedia es donde a veces se emparejan las cosas y más como pasó hoy, ¿no? Pero así todo pudimos sacar una pole que es tremendamente importante para nosotros después de haber mostrado contundencia en los entrenamientos. ¿Quién larga mañana? Vamos a ver, ¿no? Él larga muy bien y a mí me gusta definir las carreras. Así que creo que hoy me inclino más por esa, pero bueno, vamos a terminar de definirlo con el equipo. Felicitaciones por el trabajo, ¿eh? Igualmente, a todo el Renault Castrol Team, a todos los ingenieros, a todos los chicos Marcelo Ambrogio, a Antonino, a mis compañeros de equipo, mis felicitaciones porque es un trabajo de un grupo fantástico.